al futuro, a los presentes y el más vivo agradecimiento por acompañarnos en este acto. Decía don Joaquín García Monge que la cultura debía repartirse a manos llenas como se reparte el pan. Eso es lo que quisiera hacer la Academia Bucaribonense, proyectarse a la comunidad, convertirse en una difusora de cultura y en guardiana del más preciado patrimonio que puede tener un grupo humano, que es la lengua. Hoy presentamos esta mesa redonda sobre literatura infantil que será moderada por una distinguida integrante de nuestra academia, que es doña Marilyn Echeverría de Saute, que es en nuestro país una de las máximas representantes de este tipo de literatura. La acompañan destacadas figuras del mundo intelectual, doña Mabel Murillo, doña Claudia Jiménez, don Carlos Rubio y doña Ana Isabel Quesada, a quienes agradecemos profundamente su presencia y su participación en este acto. La literatura para niños ha pasado de ser una gran desconocida en el mundo editorial a acaparar la atención del mundo del libro, donde es enorme hoy día su producción y el aumento del número de premios que se otorgan tanto en literatura infantil como juvenil, además del volumen de beneficios que genera, en el que los obstáculos materiales, las contingencias cotidianas se adelgazan hasta evaporarse casi del todo. La lectura del libro apropiado para el niño y el joven contribuye no solo a desarrollar el conocimiento, sino el placer por el texto. Entonces me referiré a esa contribución que ha dado Lara Ríos con su obra para el logro de estos objetivos en la niñez y la juventud costarricense, que es realmente digna de destacarse. Sus cuentos y novelas han puesto a leer con entusiasmo a miles de niños y jóvenes, no solo costarricenses, sino de toda América Latina. Tanto los niños como los jóvenes se sienten retratados en sus cuentos y en sus novelas. En ellas se plantea toda la problemática existencial propia de esas etapas de la vida: la inseguridad, la lucha por alcanzar la propia identidad, la soledad, el despertar del sentimiento amoroso, la rebeldía frente a la autoridad familiar, las tentaciones, el peligro, etc. Doña Marilyn será la moderadora de esta mesa redonda y hará referencia a las personas que la integran. Me siento muy complacida de tener una mesa de lujo, que verdaderamente eso es lo que tenemos hoy. La primera que va a dirigirnos la palabra es doña Mabel Murillo, y voy a leer algunas cositas sobre ella. Ha sido editora y coordinadora de proyectos editoriales en Costa Rica y en otros países de Latinoamérica. Como autora de literatura para niños y jóvenes, ha publicado Cuentos con dos cielos y un sol, La rayuela en el agua, Los habitantes de la brisa, Un tobogán en una burbuja, Las horas de la alegría, entre otros. Cuenta además con publicaciones en Argentina y Venezuela. Sus obras teatrales se han presentado en Buenos Aires y San José, y artículos suyos sobre el tema han aparecido en medios de diversos países latinoamericanos. Textos de su autoría se encuentran en antologías de Argentina, Colombia, Chile, México y España. Actualmente se dedica a la docencia universitaria. Agradecer en la persona de la señora Estrella Cartín la invitación de la Academia. Creo que es muy honroso y muy esperanzador que la Academia de la Lengua aborde y abra un espacio para hablar de un género que durante mucho tiempo ha sido levemente subestimado.
que es el arte de contar y hacer poesía para el mundo. Mis compañeros van a dar seguramente un seguimiento a lo que yo voy a plantear ahora, que no es una ponencia, sino una reflexión sobre el mundo en que se desarrolla en este momento la obra literaria que está destinada a los niños y a los jóvenes. Yo pensaba que esta reflexión podría llamarse la edición en los tiempos de la época. A mí me tienen muchas inquietudes, pero por eso tenemos esta maravillosa mesa, no solo de especialistas, de artistas, sino de amigos. Y eso es una cosa muy agradable, espero que podamos extender a todos ustedes. Quisiera empezar diciendo que el trabajo del editor es un trabajo bastante particular, exigente, a veces agobiante, casi siempre estresante, pero también enormemente gratificante para quien lo ejerce. El editor es siempre, y en todas las circunstancias, y así lo ha sido, un intérprete de su contexto, un intérprete de su sociedad y de su tiempo, porque es aquel que tiene que conocer a sus creadores, tiene que buscarlos, tiene que indagar, tiene que tener una enorme intuición para saber por dónde abrir una línea editorial o por dónde abrir camino a un escritor desconocido. Es en cierta forma un alquimista, además, en cuyas manos la obra de un creador va a adquirir una forma determinada, va a tener la forma de libro, va a corporizarse de alguna manera. Pero también este editor tiene que conocer al lector al que va a crearle este objeto, libro, tiene que conocer sus gustos, sus expectativas, sus necesidades. Tiene también que ser un crítico ecuánime y claro, y tener un poco de aquella dosis importante que tienen los visionarios, de adivinar qué es lo que va a suceder dentro de algo, dentro de poco, a lo largo del tiempo. Costa Rica tiene un ejemplo magnífico de editor en la figura de don Joaquín García Monge. No solamente fue un visionario, sino que fue un conquistador que derribó fronteras y que tuvo la extraordinaria capacidad de darle a los autores costarricenses espacios en el resto de Latinoamérica, y abrió para el pueblo costarricense, a través del repertorio americano, la posibilidad increíble de conocer autores de otras latitudes que eran verdaderamente valiosos y que, si no hubiera sido realmente por esta obra increíble y silenciosa que realizó, nunca hubieran llegado. Este intercambio enriquecedor no está en las manos de un editor de nuestra época, porque los tiempos han cambiado y porque no somos todos unos Quijotes con esas dimensiones increíbles que él tuvo. De algún modo, su obra y toda una generación de creadores, fundamentalmente de maestros, de gente extraordinariamente culta, enterada de lo que sucedía en el mundo de la literatura, pero además preocupada por la infancia, preocupada por la niñez, preocupada por esto que señalaba Estrellita, la importancia de la lectura en la infancia, la importancia de abrir ese espacio. Los niños de hoy, y sobre todo los jóvenes, son víctimas de unas circunstancias sociopolítico, económicas y culturales muy particulares. A mis estudiantes de la universidad les pregunto, ¿qué les leían cuando eran chiquitos? ¿Qué leían? Nadie nunca les leyó un cuento. Nunca. Esto es negarle a un ser humano la posibilidad de despegar de la realidad, como decía Estrella, y alcanzar otras dimensiones. No solo no lee nuevamente, es una nueva movilización del ambiente, porque desde luego vienen con unos criterios de mercadotecnia que aquí no teníamos, y por otro lado con unos conceptos de lo que es la literatura infantil totalmente diferentes.
con nuevas propuestas de temas, alejándose un poco de la preocupación pedagógica, preocupados más por el arte y por la literatura, por libros que fueran hasta en cierta medida irreverentes, que trataran temas que hubieran sido impensables en otro momento, como unos papás que se divorcian, un niño que es un terremoto espantoso, aunque Marilyn lo había ya explorado en sus pantalones cortos, temas que no parecían ser propicios para libros para niños. Esto renueva el ambiente, indudablemente, y esto va en consonancia con un cambio social de gran magnitud que comienza a hacérsenos muy evidente en nuestro país a partir de esos años. Este cambio es totalmente paralelo a un cambio en las tecnologías. Nosotros recordamos con mis compañeros de la editorial cuando llevábamos los libros Donde Flor y Granados con un montón de pegotitos, y bueno, ya en los últimos años la imprenta nos exigía que se mandaran en un CD, en un InDesign, y todo sale de una manera extraordinariamente más sencilla. Estas transformaciones tecnológicas promueven desde luego que se facilite la producción de los libros, también los encarecen. También hay unas modificaciones importantes en términos socioeconómicos y en términos culturales. Estas transformaciones tecnológicas en el mundo de la editorial son paralelas a las transformaciones tecnológicas de los medios de comunicación, que han definitivamente interferido en nuestro estilo de vida, nos han cambiado la manera de comunicarnos y han abierto un mundo de posibilidades maravillosas, todo a un clic de distancia, con unas consecuencias que todavía creo que no podemos evaluar ni podemos medir, en términos de unos niños que crecen con un iPad, en términos de unos niños que viven pendientes de sus deditos y viven pendientes de la computadora. Eso no tendría nada de malo si no fuera porque de pronto estos niños y jóvenes se desinteresan por muchas cosas, han perdido en gran medida la curiosidad, porque todo está a un clic de distancia. Y si no lo sé, allí está Wikipedia y tengo la solución para todas las cosas. Ahora tengo el gusto de darle la palabra a Isabel Quesada de Aguilar. Ella es bibliotecóloga. Trabaja actualmente en la biblioteca primaria del Colegio Lincoln y lleva 17 años trabajando en esta institución. Durante 5 años fue maestra y luego estudió bibliotecología en la Universidad de Costa Rica. Fue bibliotecaria documentalista durante 9 años con organismos internacionales como el TNUD y la UNESCO para Centroamérica y Panamá. A partir de allí colaboró con los centros de documentación de los ministerios de educación de los países centroamericanos para instalar bases de datos y conformar una red de información especializada en educación. Fue entusiasta colaboradora del Instituto de Literatura Infantil Juvenil y tuvo la oportunidad de participar en diferentes acciones y reuniones iberoamericanas para poner a operar una red de centros de documentación especializados en literatura infantil. Es miembro activo de Delta Kappa Gamma, con sede en Austin, Texas. La invitamos a participar en esta mesa redonda a dar su experiencia con los niños y niñas y con los niños. Muy honrada y sumamente agradecida por esta oportunidad y porque le den voz también a las bibliotecas. Me corresponde participar en esta mesa redonda compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre el tema bibliotecas y literatura infantil y contemporánea. Un rico tema sin duda, lleno de creaciones, saberes, conocimientos, experiencias excelentes e inspiradoras. Por ello he decidido establecer un diálogo con algunos especialistas y escritores de literatura infantil contemporánea y con sus textos para enriquecer el tejido de mis propias reflexiones. Comenzaré, por lo tanto, dando lectura a unos fragmentos del cuento El oso que amaba los libros,
del escritor norteamericano Dennis Hansley, bellamente ilustrado por Jim LaMarche y publicado en su versión en español en el año 2004. Al día siguiente, el oso vio a la mujer sentada en su silla. Tenía el libro de tapas marrones en su regazo. Estaba mirando entre los árboles como si estuviera buscando algo. Cuando al fin lo vio, sonrió. Ven aquí, oso. Al cabo de un ratito, el oso salió de detrás del árbol y muy despacio avanzó los pasos, balanceando su gran cabeza de un lado a otro. Cuando llegó cerca de ella, pero no tanto como para no poder salir corriendo, se echó al suelo y levantó la cabeza para mirarla. Ella esperó un rato más y luego abrió el libro con cuidado y empezó a hablar dulcemente. Érase una vez un marinero, dijo, que estuvo recorriendo los mares durante muchos años antes de volver a casa. El oso la contemplaba mientras ella leía y pasaba las páginas. No entendía nada de lo que ella decía, pero escuchando el sonido de su voz, le inundaba una ola de felicidad. Un cuento lleno de ternura, pues ofrece la historia de una mujer y un oso que establecen un vínculo afectivo gracias a los libros y a la lectura en voz alta y que despierta en la memoria dulces recuerdos de nuestra primera infancia. Como dijo Mabel, esa voz amorosa de alguien muy querido que tuvo la sabiduría de leernos o contarnos cuentos mientras nos acogía en su regazo, o nos brindaba la calidez de su cercana presencia y nos puso de ese modo en contacto con la magia de la literatura que entró en nuestras vidas para quedarse. Literatura. En palabras del escritor español Juan Farias, mar sin orilla, mar abierta sin límites, en la que se entra para quedar a merced de los vientos, donde cada ocasión es diferente, donde no hay ley, donde zarpar implica un riesgo de no poder regresar a puerto. O bien, literatura infantil que para el escritor investigador norteamericano Sender es como un mundo de serpientes, elementos de seducción que viven entre la maleza y que pueden que acaben por engullirnos. O instrumento musical lleno de posibilidades que cada cual hará sonar según sus competencias, capacidades, experiencias, sentimientos y necesidades, como ve el escritor cubano Franz Rosell a la obra literaria. Mar sin límites, mundo de seductoras serpientes, instrumento musical. Diferentes y bellas maneras de expresar lo que la literatura infantil significa para cada quien, según las vivencias particulares. Y aun cuando el término que acoge ese rico universo sigue siendo objeto de polémica en el ámbito mundial, nadie se atreve a negar su importancia en la vida de las personas. Franz Rosell muy claramente lo expresa de la siguiente manera. Los libros para niños aportan a la literatura universal algo que de otro modo le faltaría. Algo que explica por qué muchos adultos pueden apaciguar, alimentar, construir o solazar su espíritu en una obra para chicos. Y ese algo es lo que precisamente confirma la fatal necesidad de existencia de la literatura infantil. Tienen en ese sentido una gran responsabilidad porque deben, y hago énfasis en este verbo, deben ser esa voz cálida, melodiosa a veces, apasionada a otras, jocosa, lúdica, misteriosa, pero siempre atractiva y seductora que invita a los niños a abrir las páginas de los libros y más allá, a quedarse con ellos, a recorrer sus páginas, a aventurarse entrando en sus mundos, mezcla de realidad y fantasía. Los bibliotecarios podemos convertirnos fácilmente en misteriosos personajes, como el bebedor de tinta del escritor francés Éric Sanbazán, personaje que un día descubierto por Daniel en la librería de su progenitor, absorbiendo con una pajilla y una cara de inmenso placer la tinta de uno de los libros. Daniel no era un ávido lector como su padre, por el contrario, detestaba los libros y la lectura. Asombrado e intrigado por tan tenebroso y extraño personaje, lo persigue hasta su pinta. Chico, me has seguido. ¿Por qué? ¿Para qué mentir? Para enseñar a leer mi pensamiento. Usted se bebió el libro, yo lo vi. Ah,
Así que ese es el motivo de tu presencia aquí. Eres muy imprudente. ¿Sabes quién soy? Un vampiro. En efecto, tienes suerte de que me haya vuelto alérgico a la sangre después de estar bebiéndola durante 5 siglos. Si no, preferí no imaginar siquiera lo que pretendía decir con aquello. ¿Por qué me pinta, señor? Porque hace 72 años que parece un problema de hígado. No puedo tomar otra cosa. Además, alimenta. Ah, pero ¿por qué no comprar el tinte multazo? Si tuviera un frigorífico en esta cripta, no tendría necesidad de salir de casa. No, muchacho. La tinta líquida no sabe a nada. Es como la comida frita. Mientras que la tinta que ha envejecido sobre el papel posee un sabor incomparable. Le damos la palabra a Gloria Jiménez. Ella es Gloria Jiménez Díaz, costarricense, licenciada en Filología y Lingüística Española de la Universidad de Costa Rica. Trabajó en el CIDE de la Universidad Nacional de Heredia por más de 25 años como formadora de formadores en las áreas de lenguaje, literatura infantil y expresión creadora. Es catedrática de esa casa de estudios y fue candidata para profesora emérita. En el 2009 recibe el doctorado honoris causa literarium cultis por la Universidad Católica de Costa Rica, en donde trabaja actualmente. Ocupó la presidencia de la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes. Premio Candelita de Poesía, 1976, 2004, 2007, con sus obras Virusquita, Érase un monstruo y La tía Poli y Su gato fantasma, respectivamente. También ha recibido el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría, 1978, en la rama de poesía por Me lo contó un pajarito, Premio Alfonsín Storni, 1980, de poesía en Argentina y mención de honor de Lilich y la IBI en 1995. Premio Jorge Bolio 2002, rama de poesía del Colegio de Licenciados y Profesores, certamen de poesía Lisímaco Chavarría 2003, tercer lugar. Ha desarrollado libritos de fonética para niños hispanohablantes del nivel preescolar y escolar para la editorial Scott Forstmann de Estados Unidos. Ha publicado 22 libros de literatura para niños y obras didácticas. Muchos de sus textos aparecen en libros extranjeros y su libro Tres cocodrilas de cocodrilar fue incluido en el 2006 por la Secretaría de Educación Pública de México en la colección de lecturas obligatorias del nivel preescolar. 10 de sus libros infantiles se suman a la lista de lecturas obligatorias en primer y segundo ciclo de la enseñanza primaria para el 2011. He titulado el siguiente análisis: ¿Cómo escribir para niños y no perderse en la aventura? La hora de una oportuna reflexión. El motivo de esta conversación se convierte en un tema urgente en mi universidad. No me mueve una petición externa, ni siquiera un reclamo por parte de mis lectores, que son muy generosos conmigo, al recibir mis obras con tanto afecto. Escribir para niños ha sido para mí una mágica aventura que me ha llevado por 36 años a través de los caminos de la creatividad de la mano de mis lectores. El viaje en sí ha sido muy placentero, porque cada una de mis obras ha nacido del amor que siento por los niños. Será precisamente la bondad de varias generaciones de lectores entusiastas lo que me impulsa a hacer un alto en el camino para realizar un análisis de mi proyecto literario. Lo primero es definir mi compromiso en un momento histórico-social de transformaciones tan significativas que inciden de manera directa en los lectores, los niños. En segundo lugar, en qué medida han variado sus intereses y necesidades y, por ende, cuál es la literatura que necesitan. Para definir mi compromiso como escritora de literatura infantil en un momento de cambios tan acelerados, debo emprender un viaje introspectivo a las raíces que determina mi presente literario. Lo primero que descubro es la misma herencia
histórica que nos une y nos identifica a los autores de mi generación. También descubro que en nuestras obras está la huella de los escritores que nos precedieron. El cimiento de la literatura infantil en nuestro país es relativamente joven, comparado con el de otras latitudes. Si bien el movimiento costumbrista de la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX le dieron a la literatura costarricense los grandes escritores, como lo fueron Manuel González Celedón y Guillermo Fote Echeverría, sus obras no están dirigidas exclusivamente a la infancia. Sin embargo, algunos de sus textos poseen la gracia y la frescura necesarias para encantar a los niños que los han disfrutado por varias generaciones. Por tanto, la consolidación de la literatura dedicada a la infancia en nuestro país tiene dos rasgos dignos de resaltar. Por una parte, obedece a un cambio sustancial con respecto al enfoque de niñez, y por otro, los rasgos del estilo costumbrista propio del arte de la actitud de criterio le otorga a la literatura infantil una definición menos restringida y un mayor carácter de universalidad, ya que engloba en dicha categoría todos aquellos textos estéticos que gustan y han gustado a los niños a través de la generación. Por su parte, el escritor boliviano Víctor Montoya trasciende dicho concepto cuando afirma que la literatura infantil es el origen de las demás literaturas, porque ella es el reflejo del alma primitiva de la humanidad. Por tanto, al realizar una definición de literatura infantil desde esta perspectiva globalizadora, también a ella le pertenecen las mismas funciones y estructuras estéticas de la obra de arte. No obstante, debe reconocerse una diferencia de abordaje que lo determina Lectonini. Quien no reconozca esta diferencia podría precipitarse en lamentables errores de perspectiva a la hora de construir el proyecto literario. Y en este sentido, los estudios en semiótica general, especialmente los realizados por el lingüista búlgaro Svetan Todorov, relacionados con la visión del mundo del texto estético, podrían ofrecer una respuesta satisfactoria al libro. Aplicando a la literatura infantil la tesis del lingüista mencionado, podríamos afirmar que existen dos extremos en los cuales podría precipitarse quien escriba para niños. Por una parte, el escritor adulto se apropia de manera artificial de los valores del otro, el receptor niño, y se identifica con él de tal manera que acaba por crear un texto aniñado y misógino, de baja calidad estética. Por otra, impone sus valores propios y su visión del mundo, anulando la participación activa y creadora del receptor niño, como sucede en la literatura pragmática y moralizada. Estos son los errores de perspectiva, afirma Víctor Montoya, en que ha caído buena parte de la literatura universal. Por otro lado, conviene valorar el texto literario para niños como vehículo de comunicación, a través del cual se establece una relación dialógica entre el escritor emisor y el lector receptor. Pero en el caso de la literatura infantil, este género tiene rasgos específicos. Su poder de convocador está fundamentado en su lenguaje connotativo, rico en significados múltiples, que representa el mejor estímulo para la imaginación de uno. Según apunta el semiótico italiano Umberto Eco, es a través de la transgresión del idioma que el escritor convierte la palabra cotidiana en entidad fantástica, convirtiendo el texto estético en lo que él denomina la ópera aperta o la obra abierta, cualidad propia de las estructuras estéticas. Y en el caso de la literatura infantil, esta es la cualidad significativa y determinante que permite al niño lector convertirse en cómplice responsable de la construcción y deconstrucción del texto. Carlos Rubio se formó como educador en la Universidad Nacional y continuó estudios en el Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación de la Universidad de Costa Rica.
trabaja como profesor e investigador de la literatura infantil y la narración oral en la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación en la Universidad de Costa Rica y la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE de la Universidad Nacional. Ha publicado La Vida Entre los Labios, Queremos Jugar, Pedro y su Teatrino Maravilloso, Escuela de Hechicería, Matrícula Abierta, El Libro de la Navidad, La Mujer que se Sabía Todos los Cuentos, Papá es un Campeón, Las Mazorcas Prodigiosas de Candelaria Soledad y El Príncipe Teje Tapiz. Ha participado en congresos y seminarios relacionados con la literatura infantil y la animación de la lectura en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Chile. Ha dictado videoconferencias para los ministerios de educación y universidades de países centroamericanos, República Dominicana y Puerto Rico. Sus obras han sido incluidas en antologías de Estados Unidos, República Dominicana, México y Chile, y ha publicado libros en México, Nicaragua y Colombia. En 1948 se le otorgó el Premio Joven Creación al poemario La Vida Entre los Labios y en 1990 el Premio Carmen Lira de Literatura Infantil y Juvenil al libro Pedro y su Teatrino Maravilloso. Ambas son distinciones de la Editorial Costa Rica. La literatura infantil costarricense se acerca a un siglo de existencia y se manifiesta como un grupo de discursos rico en posibilidades para encontrar contradicciones, encuentros y desencuentros. Indisolublemente vinculada a la diversidad de pensamiento y los cambios sociales vividos en el país. Un hecho fundamental para conocer estos discursos es su profunda voluntad artística. En el recordado libro Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas, Bruno Bettelheim expresa que, por sobre cualquier intención curativa o intento de búsqueda de significados, lo que impera en el cuento, y si ustedes me lo permiten, en la literatura infantil en general, es su calidad artística, la misión de llevar al lector hacia el gozo estético, la elaboración de mundos compartidos, la posibilidad de fantasear, soñar y, por sobre todo, de enfrentarse ante un texto que, sin perder su condición de belleza, invita al encuentro del sujeto consigo mismo y al planteamiento de sus relaciones con el mundo que lo rodea. La literatura infantil, por lo tanto, se aleja de cualquier intencionalidad didáctica y se escribe en un territorio en el que el poeta adulto dialoga con el poeta niño, tal como lo rememoraba la maestra costarricense Adela Ferretto, con base en el estudio de Ortega y Gasset. Tanto el niño como el adulto se complacen en el territorio donde la palabra, el guiño, la expresión lúdica y los sentires son cómplices y no existe preocupación por los condicionamientos de un currículo. La literatura, como arte, no subestima las capacidades de sus lectores, los define como seres inteligentes, capaces de comprender cualquier realidad que se suscite en el mundo y dista de aquellos escritos que tienden a empequeñecer y a añoñar a los niños con el abuso de diminutivos o superlativos, la ramplonería, el kitsch y la resolución cursi. Heredera de la tradición folclórica, la literatura infantil ha retratado, sin miramientos ni consideraciones psicológicas o pedagógicas, las pasiones de los seres humanos. En los cuentos maravillosos o en las rimas tradicionales, vislumbramos a un lobo que devora a una niña desnuda en la cama, un ogro con la barba azul que decapita a sus esposas, o una madre reina que intenta comerse a sus nietos. ¿Acaso se trata solo de cuentos que propician el tibio solaz del sueño o de provocadores de las más terribles pesadillas? Ni una cosa ni otra. Simplemente se trata de composiciones que se generaron en tiempos en los que no existía claridad sobre el concepto de la niñez y que se transmitieron de generación en generación principalmente por medio de la oralidad.
Desde épocas inmemoriales, los niños no solo seleccionaron creaciones elaboradas especialmente para ellos, pues también, tal como lo refieren Ovide, se apropiaron de ficciones que representaban el humor, la alegría, la pesadumbre, la sorna y el sinsentido. De otra manera, ¿qué objetivo concreto podríamos cumplir al tararear una rima que recuerda a un huevo humanizado que se balancea en la cumbre de un muro y se estrella contra el suelo sin que nadie pueda reconstruirlo? En el caso específico de la literatura infantil costarricense, existen dos periodos claramente diferenciados. Tal como lo refiere la estudiosa Margarita Dobles, se establecen dos momentos que no representan generaciones ni grupos de autores estrictamente vinculados. Se trata de dos momentos históricos que encierran aspectos temáticos y concepciones ideológicas particulares. El primero de ellos abarca de 1917 a 1975. Se inicia con la creación de la Cátedra de Literatura Infantil en la antigua Escuela Normal de Costa Rica, institución formadora de maestras y maestros Abel Villo, Rocío Sanz, Delfina Collado, Floria Herrero, Rodolfo Dada, Evangelina Aguiluz, Carlos Rubio, Ani Brenes, Maynor Arias, Gloria Macaya o Daniel Garro. Asimismo, la Editorial Costa Rica recientemente ha estimulado la creación de álbumes ilustrados, algunos de ellos escritos por los artistas gráficos, como Ruth Angulo, Priscila Cotto o Álvaro Borrasé. Debe agregarse que el artista Vicky Ramos también publicó un álbum en Brasil. De manera tardía, a partir de 1975, se empezaron a percibir en Costa Rica los cambios en una literatura para la niñez y la juventud que se habían empezado a producir en el contexto europeo en una fecha posterior a 1945, año en que concluyó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una nueva literatura se empezó a percibir en el contexto nacional 30 años después de que Astrid Lindgren publicara en Suecia la novela Pipa Medias Largas, obra en la que presentó a una chiquilla que rompía con las estructuras patriarcales a las que se suponía debía estar atada una mujer. Se trata de una niña que vivía sola, tenía la fuerza para alzar un caballo y defendía a su amigo masculino. También debe mencionarte que ocurren cambios en la literatura infantil de Costa Rica más de 25 años después de que la bibliotecóloga Yela Lehmann creara en Suiza en 1953 una organización denominada International War on Books for Young People, IBI, actualmente compuesta por representaciones de más de 60 países del orbe y que ha estimulado la creación de una literatura innovadora, rica en posibilidades de lectura y alejada de los estamentos didácticos, religiosos o patrioteros. La literatura para niñas y niños fue tratada por la IBI como arte que transgredía las normas y le daba a los lectores la posibilidad de adueñarse de sus conclusiones. A pesar de la oposición de sectores políticos y religiosos conservadores, una literatura que para inicios de la década del 70 se denominaba como tabú y que para nuestros tiempos podríamos considerar como perturbadora, se empezó a difundir sin perder su condición de discurso estético, propiciador de emociones, reflexiones y pleno en belleza. Por otra parte, casi no contamos con crítica especializada, salvo la tarea desarrollada por la doctora Magdalena Vázquez, la máster Nuria Méndez, la profesora Ana Isabel Quesada, quienes han publicado artículos en revistas indexadas o en periódicos, no hay mayor actividad para determinar las calidades de un texto. Tal como lo señala Novile, la literatura infantil tiene sus propias reglas y un desarrollo historiográfico particular. Por ese motivo es necesario que las nuevas obras sean debidamente valoradas por profesionales capacitados. En la actualidad, cualquier libro, sin importar su relevancia estética o artística, todos, absolutamente todos los libros, son celebrados con igualdad de condiciones. Todos forman parte de un conjunto de obritas ingenuas y por lo general no son reconocidos por los premios nacionales. La producción de literatura infantil es relegada al reducto de los centros educativos, las bibliotecas escolares y por lo general pocas veces aparece en otros escenarios. No se habla de ella en conferencias universitarias, congresos y es ignorada en historias de la literatura infantil nacional.
Existe una razón que pone en mayor peligro la producción de la literatura infantil contemporánea que no se compara con el desprendimiento de la IBI ni la carencia de la crítica especializada. Se trata de la aprobación de la lista de lecturas obligatorias del Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública. A pesar de que el Estado tiene absoluto derecho a establecer un canon y definir cuáles son las obras que se leen en las escuelas y los colegios, hay un problema central. Cualquier libro de literatura infantil que requiera un lugar en las librerías costarricenses debe formar parte de esa lista. Este hecho se sustenta en un análisis del Acuerdo 04-2510 del Consejo Superior de Educación, que actualmente se encuentra en vigencia, en el cual se establece un total de 95 obras para primer ciclo y 109 obras para segundo ciclo. Es de menester aclarar que para hacer esa lista se consultaron las universidades públicas, se eliminaron obras que pertenecían de manera ostensible al mundo de los adultos y se quitaron otras que no se hallaban en el mercado. Es decir, la lista concerniente a la educación primaria se depuró y no atravesó por la ola de críticas en las redes sociales y los medios de comunicación lo que sí ocurrió con la lista dedicada a la educación secundaria. Aquí encontramos un asunto de interés. Las listas aprobadas por el Consejo Superior de Educación, construidas con amplios criterios educativos y artísticos, buscan por sobre todo un perfil de ser humano congruente con una línea curricular nacional. Si visitamos la sección de literatura infantil de cualquier librería importante de este país, con la lista en la mano, encontraremos una correspondencia casi exacta entre lo aprobado por el Estado y lo que se ofrece en los anaqueles. En otras palabras, se reafirma la relación inexorable entre el artista literario y el educador, como si ambos cumplieran una misma tarea y buscaran idénticos objetivos. Y bien sabemos que un texto literario no puede confundirse con un texto didáctico. Un último hecho que aqueja la literatura infantil nacional se trata de la cultura de la autoedición. Hoy es relativamente fácil publicar un libro prescindiendo de la figura del editor. El editor es el regulador de las pulsaciones artísticas. Es el destinado a leer con frialdad el discurso literario y a mantener la suficiente distancia y guardar objetividad con respecto a la labor de los artistas. Por eso puede señalar errores de escritura, ilustración, diagramación e impresión.